Estas cajas contienen pruebas, según el ministro Romeo Rodríguez, de presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas. La construcción del bypass del Puerto de la Libertad deberá ser revisada por la Fiscalía, de acuerdo con el titular de Obras Públicas. Incluso la Corte de Cuentas envió ciertos informes para solicitar la caducidad del contrato. ¿Por qué? Porque el proyecto era para 18 meses, 6 meses para diseño y un año para construcción. La empresa prácticamente se tardó un año para hacer el diseño y de hecho nunca se aprobó ese diseño, solo se realizó y se le pusieron ciertas observaciones. Según el titular del MOP, cuando se echó a andar la obra en la carretera al puerto durante la administración anterior, hubo irregularidades desde la adjudicación del contrato. Que vienen anomalías desde el proceso de licitación, porque la empresa no cumplía con los requerimientos básicos para ser contratada, incluso había tenido problemas con otros proyectos, proyectos mucho más pequeños, de 500 mil a un millón de dólares, y este proyecto es cerca de 17 millones de dólares, y a pesar de eso, le adjudicaron a la empresa. Entonces, ¿qué lo prueben? Para el diputado Shafiq Handal, lo que diga el funcionario deberá ser probado. De lo contrario, son especulaciones. Tendrá que probarlo. Ese montón de cajas que llevó de veras sean pruebas y no sea simplemente una balandronada para seguir en la línea que ellos han venido de desacreditar todo lo que el gobierno anterior hizo para no tener un punto de comparación. Está previsto que esta obra vial esté terminada a finales de este año y principios del 2020 y costará cerca de 60 millones de dólares. Salomón Rugamas, Mega Noticias 19.